tenido eh, algún problema o algo o no sé algún inconveniente por estos comentarios por siempre ser tan directo por eh, decir no no guardarse nada podemos decir también no, pues. las veces que yo tuve que ir a donde el gerente cuando trabajé en una empresa televisora fue incontables eran promedio de, de dos veces al mes porque eh, no somos receptivos a la crítica un, una noche me dice el director de deportes de un medio en el que laboré me dice, mira, el arquero este está, pero encachimbadísimo con vos y nosotros lo necesitamos entrevistar mañana porque eh, le tenemos un reportaje preparado, ya le habíamos hecho tomas y todo, y hoy dice que no quiere venir por lo que vos dijiste en el programa. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto cuando uno dice, qué partido hizo? Es el MVP de la jornada. Es un jugador que está creciendo, que tiene muy buen nivel futbolístico, que criterio, que está manejando al equipo. Eh, ahí sí. Ahí sí que hay gran periodista, Eugenio. Pero cuando generas y dices, oye, este está pasando por esto y esto y esto, no es un jugador que está en condición, entonces se molesta. Sí, no, no. No, así, la cosa. no, Sí, hay que ver un equilibrio ahí, ¿no? También cuando haces las cosas mal, hay que aceptar que uno ha hecho las cosas mal, ¿no? Se hizo mal y se hizo mal. ¿Cuál es el papel de la crítica? Y esto en todo sentido, porque El Salvador tiene ese mal generalizado, ni en la música, ni en el arte, ni en el deporte, en ningún lado se puede hacer crítica de los medios. ¿Cuál es el papel de la crítica a partir del ojo especializado observador del medio de comunicación en cualquier disciplina? Eh... Hemos transitado en nuestro país por cosas muy difíciles. Hemos tenido que tolerar, a veces aguantar, a veces ha llegado la desesperación. Eh, no estamos acostumbrados después de vivir en una anarquía total, a todo nivel, donde los salvadoreños hacíamos lo que nos daba la gana, lo que queríamos, ya, desde evadir impuestos a diestra y siniestra desde creer que salgo en mi vehículo y yo soy el amo y señor de todas las calles de San Salvador y no me importa que estén en un desvío 30 salvadoreños haciendo una cola que se va a tardar 5 minutos no, pues yo voy a ir a tratar de meterme de primero y hacer y estorbar el tránsito y a que estos ya no se eh, esperen 5 sino 15 minutos porque a mí se me ocurrió irme a meter allá eso lo vemos todos los días ¿ya? Después de esa situación, ordenar es todavía más difícil porque nos hace falta mucha cultura. O sea, David hablaba de la cerveza. Y el caso de la cerveza hoy, que está prohibida en los sí, escenarios, claro, sí. ¿por qué tenemos que llegar a eso. al nivel de tener un gorila atrás para comportarnos como seres humanos? Los salvadoreños que han viajado a Estados Unidos, díganme si no. Tú crees que hacen lo que hacen aquí en El Salvador, porque saben que les van a quitar la licencia. No les van a poner una multa de 14 dólares, Le quitan, te quitan la licencia dos años y después te la quitan para siempre. Si no haces una cola, te ves súper mal frente a todos los otros. Eh, ¿Por qué se ordenan? Porque la sociedad los obliga. Y nosotros nos cruzamos dos líneas amarillas para no ir a un redondel que está a 200 metros y entrar bien a ese centro comercial o a ese cine o al teatro o a donde vamos. Me cruzo propiciando un grave accidente por no recorrer 200 metros y dar la vuelta como tiene que ser el redondel. Entonces viene y la gente de tránsito que te pone unos casi muros, porque no entendemos como salvadoreños. Si yo puedo ir a un escenario deportivo y me tomo dos, tres vasos de cerveza para refrescarme y hay un control como existe en todos los escenarios de Estados Unidos y de Europa, y sé que me tengo que comportar bien porque si no me voy a perder el segundo tiempo porque va a venir un gorila a eso y me va a sacar del estadio. O hay cámaras que están viendo y no me van a volver a dejar entrar a ese escenario nunca más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que porque hemos tenido que llegar a este fútbol que tenemos hoy.